Tanto las redadas realizadas en los últimos meses en el país reflejan una disminución de cocaína en el mercado, mientras señala un aumento en el consumo de la marihuana y el crack, con el detalle de que la Dirección Antinarcóticos de la Policía ha aumentado el decomiso a nivel macro y del microtráfico. Josefina Capellán trabajó el tema y nos tiene los detalles. Las estadísticas de los últimos meses corroboran la teoría de que la cocaína escasea, por lo que se aumenta su precio y en los decomisos aparecen con menos frecuencia. Para el mes de febrero del 2014, las estadísticas muestran que la venta es dominada por el crack y la marihuana, la cual está siendo traída desde Jamaica, siendo introducidos por la frontera o por el mar y distribuidas en los diferentes barrios de la capital y el interior del país. La intervención de un recorrido en más de 15 puntos demostró que la marihuana es la más buscada en la zona, por ende la más vendida en sectores como Capotillo, Villa Duarte, Arroyo Hondo, El Manguito, La Isabelita y otras zonas. Los decomisos del DICAN incluyen vehículos, balanzas, radios de comunicaciones, celulares, dinero, motocicletas y de vez en cuando tiros y piedras. Y el jefe de la policía nos ha dado instrucciones, ahora nos la hizo pública, de que todo lo que sea a punto de droga sea eliminado de la geografía nacional. Aquí en el Sánchez de la Fe no será la excepción. Vamos a estar trabajando codo a codo con la comunidad, con los clubes, las iglesias. Las provincias que también arrojan parte de estas estadísticas son Higüey, Santiago, San Francisco de Macorís, Azua, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Barahona, entre otras. De nada vale el combate policial si no existe un compromiso de la sociedad. El combate social va por encima del nuestro, debe haber un compromiso. Tiene que ser la sociedad la que se empodere en ella realmente de la erradicación de los puntos de droga y si no la erradicación, de que no se abran más. Los apresados en los promedios diarios llegan hasta 36 con decomisos de cerca de 3.800 gramos. Los operativos no cesan y viven constantemente haciendo mapeos de quienes son reincidentes y por la debilidad de las pruebas en muchas ocasiones son liberados, lo que mantiene un esfuerzo doble en la vigilancia. Josefina Capellán, NCDN.